Bueno, bienvenidos a esta última edición de Julio de los 60, este ciclo que nos trajo tantas alegrías, que nos gusta tanto, en realidad. Y hoy estamos súper contentas porque vamos a ver, además de que todas las películas nos gustan, hola Canela, que no te saludé, hola Canela en realidad, ahí está bien. Hoy vamos a ver una película que nos pone muy contentas porque es la primera vez que vamos a pasar cine español, que justamente es un cine que nos interesa muchísimo a ambas y que creemos que vale mucho la pena revisarlo. Es la primera vez que vamos a ver en el ciclo una película de cine español y vamos a enmarcar un poquito por dónde viene la cosa. Seguramente muchos ya conocen este término, pero en los años 60 y 70 se produjo algo, una corriente estilística, narrativa y demás en el cine español que se suele conocer como fantaterror, ¿sí? En el fantaterror hay un montón de variedad de tipos de cines. Piensen que esto está enmarcado totalmente también dentro del franquismo, por ende ya tenemos, hay algunas cosas que nos van cortando un poco la creatividad de los autores y más que nada en el terror, pero como siempre decimos, el terror también es una oportunidad como para entrar con un montón de cuestiones ideológicas que están buenísimas y que después vamos a desarrollar. En ese momento, ¿qué se estaba haciendo? Bueno, estaba Jesús Franco, por ejemplo, trabajando, por ejemplo, con Miss Muerte del 66, para pensar un poquito en la misma época, de la película que vamos a ver hoy, que ahora lo vamos a adelantar, que ya lo saben, así que no sé por qué me estoy haciendo la loca, porque ya está todo publicitado. Por ejemplo, tenemos a Jesús Franco, que seguramente va a estar más adelante en algún ciclo, porque es un director fundacional del cine español y además es un director fundacional de la locura, de lo grotesco y demás, y lo bancamos muchísimo a Jesús Franco, o como lo conozcan, porque tiene 15.000 seudónimos distintos. Un montón, como si fuera alguien que hace alguna cosa ilícita y de hecho la hace. Así que lo queremos mucho a Jesús Franco. Después tenemos a Paul Naschy también haciendo barbaridades como La noche de Walpurgis, otra persona que ocupa un lugar privilegiado en nuestro corazón. Paul Naschy, una persona con mucha mala suerte, pero a la que queremos mucho también. Tenemos a Amando de Ossorio también, haciendo cosas como La noche del terror ciego y todas sus secuelas y demás, ya con una calidad también muy buena, películas de un presupuesto medio tirando abajo y sin embargo con muy buenos resultados y con una visión del terror muy desde lo gótico, específicamente él habla de los caballeros templarios y demás, o sea que nos trae como un imaginario muy europeo, que es lo que ellos se supieron hacer en realidad para generar sus propias historias de terror. Y después tenemos a Eloy de la Iglesia, por ejemplo, para irnos un poquito ya con una visión más cruda, con La semana del asesino, pero Eloy de la Iglesia, si recuerdan, viene de otro palo, viene de lo que es el kinky, que empezó en los 60, que es un cine que tenía más que ver con seguir a los delincuentes, a los jóvenes delincuentes. Sería como, ahora estoy pensando, ahora que está Ocupas en Netflix, sería como una versión de un Ocupas, el cine kinky sería como un Ocupas, pero que ya pasó hace un montón de años, o sea que al final lo novedoso ya no lo es tanto, pero bueno. Películas hermosas y demás. Eso es más o menos lo que se estaba haciendo en ese momento en España, sumamente prolífica esta época, un montón de producción de cine de terror, pero con también los parates de la censura y demás, como decíamos antes. La película que vamos a ver hoy es de un director que seguramente conocen también, y conocen también por su padre, que es Chicho Ibáñez Serrador, o Luis Peñafiel, como también se lo conoce, hijo de Narciso Ibáñez Menta, nada más y nada menos, Pulpo Negro, alguien importantísimo también en nuestra idea de lo que es el terror latinoamericano, argentino, español, ¿sí? Chicho no hizo muchas películas, lo conocemos más por otras cosas, hizo solamente dos películas, y esas dos películas fueron dos de las películas más influyentes del cine de terror europeo en general, es un explote eso, ¿sí? Pero él ya venía igualmente. Lo interesante de Serrador es que hereda como una tradición muy grande por parte de su padre, pero le hace honor a esa tradición. Totalmente. Y aunque no arranca, exactamente, y aunque no arranca directamente haciendo películas, sino que las películas son como la última parte de su trayectoria, sí. Comienza con dos series televisivas emblemáticas que son Obras Maestras del Terror y Historias para no dormir. Estoy segura que en algún momento se deben haber cruzado, sí, con alguna de ellas, o sus padres o sus abuelos fanáticos del terror. Puede haber gente muy joven. Exactamente. Lo cierto es que hoy vamos a pasar la primera película de él, o sea, la primera incursión que hace Chicho Ibáñez Serrador en el largometraje, Como pudieron verlo, vamos a ver La Residencia, es una película del año 1969, y como señaló Mariana un poco anteriormente, es una película en la que se puede ver un poco lo que se llama el tardo franquismo, o sea, la última parte de todo lo que significó para España el dominio de Franco, y que de alguna manera nos exige como también hacer una lectura desde ese lugar, o sea, con un contexto tan fuerte y tan potente, no podemos pasar por alto que hay muchas cosas que van a ver dentro de la película que nos están hablando de lo que está sufriendo, de lo que está viviendo España en ese contexto. En La Residencia nos vamos a encontrar con el hecho de que es una película que hereda muchos de los tópicos de Historias para no dormir, no solo tópicos, sino también integrantes. Está basada en un cuento de Juan Tebar, que escribe varios de los episodios con Chicho, y lo que se van a encontrar es algo que es muy de la época y que tiene que ver con lo que mencionamos la semana pasada, con estas psycho clase B. No diríamos que La Residencia es una psycho clase B, pero sí tenemos que decir que la influencia de Hitchcock se percibe por todos. Está presente. Exactamente. Esto es algo que vamos a charlar después de la película. La Residencia es una película de la que hay que tratar de hablar muy poco cuando no se la vio, porque cualquier error puede arruinarles la experiencia, así que es mejor no mencionar demasiado. Y es muy raro que no la hayamos arruinado todavía. Sí, sí, no queremos arruinarle la vida a nadie, así que vamos a ser sumamente cautelosas. Dije, entonces, La Residencia es la primera película. El segundo largometraje de él es ¿Quién puede matar a un niño? Creo que en mi top 5 está arriba de todo, es una película que a mí me encanta, que no envejece y que no pierde esa calidad que tiene. Es una película del año 76, y lo que es interesante de Serrador es que justamente en las dos, las infancias, el franquismo y ciertas cuestiones asociadas a esas dos cosas ocupan un lugar de privilegio. Así que serían, o podríamos plantear que esas serían algunas de las puntas de lectura del día de la fecha. Pensarlos como diferentes estadios, diferentes momentos, estadios del franquismo, están ahí como alegóricamente adentro de esas dos películas que forman la pequeña filmografía de Chicho Ibáñez Serrador. Exacto. Lo que quiero mencionarles, para no olvidármelo, es que la película, cuando se estrena, es una película que recibe críticas divididas, a pesar de ser un éxito de público. O sea, piensen que... Un éxito comercial, pero no avalado por la crítica. Exactamente, consigue éxito internacional. Justamente van a ver que hay actores que no son españoles, sino que vienen de afuera. Ese es un intento de él por expandirse en el mercado. Van a ver también que es una película que tiene un gran presupuesto, que es bastante extraño para el cine español de la época, porque está bastante crisis. Exactamente, y que de alguna manera logra un alcance internacional justamente por la calidad de Serrador manejando el género. O sea, no estamos viendo improvisado. No, dos cositas sobre eso, justo a colación a lo que vos decías también sobre el presupuesto. Sí. Algo para recomendarles, una recomendación rápida, una película que se llama Queridos Monstruos, de 2014, que está disponible en Amazon Prime, de los hermanos Prado. Es un documental que cuenta la situación del fantaterror en los 60-70, que cuenta con el testimonio aparte de Jesús Franco, todavía vivo, obviamente, con su mujer. Está Paul Naschy. Es un documental maravilloso que en algún punto logra como reconstruir la situación financiera que terminó destruyendo al fantaterror. Entonces viene muy bien a colación porque esta película específicamente maneja un presupuesto muy grande, porque Serrador viene del ámbito de la televisión y fue muy avalado comercialmente, ¿sí?, por las productoras. Y al mismo tiempo, otra línea de lectura también es que le presten mucha atención en la película a los elementos estilísticos que presenta, porque resulta ser como una especie de vórtice en el que se unen varias corrientes estilísticas, como por ejemplo van a ver una ambientación y demás que nos va a recordar mucho a las producciones inglesas de la Hammer, ¿sí? Eso va a estar presentísimo. También va a haber elementos muy modernos, que no quiero decir porque no los quiero quemar, pero elementos muy modernos, Canela dijo en un momento Hitchcock, bueno, que vienen un poco por ese lado. Tiene elementos del gótico que la Hammer presenta, y al mismo tiempo van a ver, y presten mucha atención a las escenas de asesinatos, porque son excelentes, y Exacto, y están muy emparentadas con la idea estilística, estética del giallo, ¿sí? Un género también fundacional del terror europeo. Entonces la película en realidad viene a ser como una especie de, claro, decimos de vórtice, como algo ahí que está mezclando absolutamente todo eso, pero que sin embargo tiene como una vocación de novedad. No es que está solamente, no es un acto postmoderno de unir cosas y hacer un collage comercial, sino que tiene una vocación novedosa la película. Quiere instituir otro tipo de terror y está muy, muy bien logrado. Así que, bien, eso para decirles. Y vamos directamente. Sí, disfrútenlo. Nos encantaría estar en el lugar de la gente que no la vio. Verla por primera vez. De ver una cosa hermosa. Disfrútenlo mucho. Alejen a los niños del televisor. Sí. Y nos vemos en un rato.